Me voy a sentar aquí porque estoy cansada, he hecho muchas cosas y ya son las 12 del mediodía, chicas. Si yo vengo a empezar este vlog ahora, que por cierto, no sé si lo voy a continuar el día de hoy, ¿qué es lo que se ve ahí? No sé si lo voy a continuar el día de hoy o ya lo continúo mañana. Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, chicas. Yo estoy bromeando porque para mí los viernes son, chicas, de muchas cosas. Yo por lo general lavo los viernes y en eso ando. Bueno, ya lavé. Lo que voy a atender ahora, estas cosas que estaban aquí, que son como piezas chiquitas que yo he hecho aquí. También ropa interior. Bueno, piezas pequeñas, ropa interior, brasieres, muchas de ustedes lo saben. Entonces, voy a atender esto, que es lo último que me falta. Pero esa ropa que ya yo tendía afuera, la voy a entrar, chicas, porque es fácil para mí, porque están tendidas en dos tendederos, de esos tendederos de Ikea, ustedes saben. O sea que no tengo que recoger la de los alambres. No quise poner cosas en los alambres hoy. Primeramente, sean todas y todos bienvenidos al canal. Chicas, los viernes le decía que yo acostumbro a hacer algo con los niños. Todos los viernes. Todos los viernes. No es que en la semana yo no hago nada con ellos, pero me gustan los viernes. O ya sea ir con ellos al club a jugar, aunque al club va Ryan todos los días, casi casi todos los días. Entonces, me gusta los viernes llevarlo, que jueguen mucho, que ustedes saben que bote el estrés, que corran y todo eso en el club, o comer algo con ellos por ahí. Entonces, hoy yo le dije a ellos que cuando los recoja en el colegio, ahí le llevo a cada uno, le llevo a Ryan su bolso de natación, porque cuando yo venga. Estaba mirando cuánto tiempo llevo aquí, chicas, grabando. Cuando yo venga, regrese de comer con ellos, entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer hora por ahí donde estemos comiendo para llevar a Ryan por ahí mismo a la natación, que nada a las 4 de la tarde. Bueno, yo empecé este vlog, chicas, para hablarle un poquito a ustedes. Yo sé que a alguna de ustedes, a algunas, le gusta escucharme cuando yo hablo de temas, pero porque me lo han dicho, y me lo han dicho en privado también, y me lo han dicho en el canal también. Anteriormente me lo decían bastante. Cuando yo pedía disculpas porque hablaba mucho, me decían, no, 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 a mí me gusta escucharte, a mí me gusta que tú hables de temas y eso. Muchas de ustedes me lo llegaron a decir. Bueno, yo sé que no todo el mundo le gusta eso, pero nada, si hay alguien aquí que no le gusta, pues nada, puede regresar en unos minutos ahorita y lo puede adelantar, no hay ningún problema. Este tema lo he grabado ya dos veces y lo he borrado. ¿Por qué? Porque no, una, que no quiero hablar cosas que no sean necesarias, y la otra es que hay que ver lo que uno dice para no ofender, porque estamos en el tiempo, estamos en la era del cristal, chicas. Hay mucha gente de cristal que se ofende por nada, y lo que voy a decir es que una suscriptora me lo ha dicho a lo largo del canal. Hace un par de semanas que ella no me dice nada, no me acuerdo su nombre, pero yo hasta siento cariño por ella porque yo sé que ella no me lo dice por mal, chicas, no. Ella lo que me dice es que yo soy una persona como, será como exigente, no recuerdo esa palabra que ella me dijo. Yo estaba buscando los screen que yo sé que le ha hecho, los comentarios de ella, porque han sido varios, ella me lo ha dicho varias veces. Ella, como apellido Peralta será, ay Dios, no me acuerdo. Es una señora ella, y ella me dice, Joanny, pero tú siempre tú tienes como un complaint, como una queja, de donde tú vas. Si tú vas a la tienda, lo que ella me quiere decir es eso, como que más o menos donde quiera que yo voy, hay algo como que no me gusta. Entonces, chicas, quería dejarle un screen de ella, pero no lo encontré, pero me acordé de ese tema porque otra señora que se llama Violeta me dijo algo parecido, pero esa sí me lo dijo, ustedes saben, con su rapa, como dice Güela, y no me lo dijo por bien, incluso me ha dejado dos comentarios más que quizás un día se lo diga. Discúlpenme que yo estoy aquí poniendo mis cosas aquí y también hablando con ustedes. Si no, chicas, el tiempo vuela. Mira lo que voy a hacer ahora. Voy a pelar esta pera para llevársela a los niños. Porque cuando yo lo recoja, vamos también a Dumé pienso llevarlo a Ryan, porque él quiere ir a una mercería a comprar algunas cosas. Entonces, después de ahí es que vamos a comer. Entonces le voy a llevar una pera. Le llevo agua y cosas así. Entonces, déjeme decirle.
Ella me dice eso, la señora, y hay otra que me lo ha dicho, pero como le dije, ella no me lo dijo por bien, esa señora. Entonces, chicas, déjenme decirles que yo, preguntarle a ustedes, ¿a cuál youtuber no le gustaría un día trabajar con marcas? O sea, lo digo yo en mi caso, que soy pequeña, soy un canal pequeño y que no trabajo con marcas. Ojalá y quiera Dios que un día eso sea posible. ¿A quién no le gustaría? A cualquiera youtuber le gustaría esto, trabajar con marcas. Pero es como le digo, chicas, si yo tengo que trabajar un día con alguna marca y tengo que hablar mentira, como le dije en un blog, eso no lo esperen de mí. Prefiero no trabajar con ninguna marca porque no voy a hablar mentira. No. Entonces, cada quien, chicas. Esto es referente a lo que me dijo hoy esa señora. No estoy enojada, no estoy brava. No, 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 no estoy brava. Pero quería comentarlo. Y porque es que me he dado cuenta de algunas cosas. Entonces, en la plataforma, aquí hay personas, chicas. Aquí hay personas en este medio que tienen algún trastorno psicológico, chicas. Yo me he dado cuenta. Entonces, cada persona tiene su personalidad. Cada persona tiene su propio derecho, tiene su derecho a decir su meaning, cada persona tiene su propia opinión, chicas, derecho a decir lo que piensa. Por ejemplo, yo no puedo, chicas, ir a una tienda y decirle a ustedes, ay, pero mira, este cuadro me gustó mucho, este me encantó, este está a un precio súper barato, No, chicas. Si a mí no me gustó ese cuadro, a mí no me gustó esa pieza que yo vi, yo no le puedo decir a ustedes, a mí me encantó, estoy feliz, me gustó muchísimo esa pieza, porque no es verdad. O sea, yo tengo mi propio carácter. Esto no tiene que ver, tiene un poco que ver con el carácter, pero esa no soy yo, esa no soy yo. Mi hermana me ha dicho a mí siempre, tú tienes una personalidad que, y sí, chicas, porque yo siento que cada quien tiene derecho a decir lo que piensa, lo que siente, lo que quiere. Entonces yo también me considero que tengo derecho a ir a una tienda y no que todo me guste, como me dice la señora, que yo tengo como esa cosa. Si voy al supermercado y compro un producto, yo le voy a decir, discúlpeme que ya llevo mucho aquí hablando, pero para mí es necesario. Yo no puedo ir a un supermercado X y decirle a ustedes, miren, esta salsa, por ejemplo, me gustó, me encantó, se la recomiendo, sin ser verdad. No, esa no soy yo, esa no soy yo. Y como le fui sincera en un blog pasado y le dije lo de la tienda aquella, chicas, yo no voy a dejar de ir a esa tienda, yo siempre voy a ir a esa tienda a comprar un pan que me falte, una fruta, víveres, lo que sea, porque es una de las tiendas que me queda más cerca y también me gustan sus decoraciones, sus cosas. Yo compro mucho ahí, hasta sábanas yo he comprado ahí. Entonces, estoy hablando de La Sirena. Entonces, eso era lo que le quería decir yo. Me considero una persona con bastante personalidad propia y me considero que tengo derecho a decir la verdad en cualquier momento. No tengo que complacer a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. No tengo que complacer a nadie. Y con decir una cosa que yo no sienta o que yo no crea, con la que yo no esté de acuerdo. No, chicas, no, chicas. Yo estoy amando cada día más mi carrera. Amándola, amándola, enamorada cada día más de mi carrera, porque hay tantas cosas que yo he descubierto que de no haber sido por esa carrera, yo no la hubiera conocido, no la supiera hoy en día, de verdad. Bueno, cualquier cosa que se me haya quedado aquí por decir, yo le voy a dejar, como le he dejado a veces, un escrito aquí en la pantalla grande para que lo lean, pero eso es lo que pienso, esa soy yo, esa es Joanny, su amiga de ustedes. Y chicas, déjenme dejarla, que ahora voy a recoger toda esa ropa, entrarla. Y miren esto, no, no, pero yo soy el verdadero final. Mire, por estar hablando con ustedes, mire cómo yo piqué eso. No voy a llevar más, voy a picarle esa sola porque de repente, ahora le entro un tenedor chiquitico y de repente me dice Raya, yo no quiero. Y Leila sí, Leila sí, a Leila le encanta. Bueno, chicas, déjenme dejarla. Y nos vemos a lo largo del día. No le voy a grabar la salida con los niños y eso, porque ya le he grabado recientemente. Y disculpen, chicas, disculpen. Para mí era necesario. Cada quien tiene su propia personalidad. Y yo tengo la mía. Y esa es la mía. Le recalco a la señora
Para nada estoy enojada, mi amor. De verdad que no estoy enojada, no estoy brava. Pero quería comentar eso. Porque sí, yo sé que muchas se van a identificar conmigo y van a pensar lo mismo y van a decir, sí, yo también tengo mi carácter, tengo mi propia personalidad, mi propia opinión, mi propio gusto. Quería simplemente compartirlo con ustedes. Y de lo que me dijo la otra señora, que ya es algo más, ustedes saben, pues un día a lo mejor le voy a comentar, porque tal vez no vale la pena. Creo que está como media frustrada, un poco enojada, sentí esa señora. Las veo más tarde. Chicas, miren, yo vengo para acá para enseñarle cómo está. Sí, ay, llegó papá. Mire, pero lloviendo fuerte que está. Mire cómo está eso de sucio ahí. No se ve nada. Ay, se va a mojar, papá. Una sombrilla en la guagua, ¿es verdad? Ay, no se ve nada, chicas. Ahí se ve la guagua. No, pero un agua que está cayendo, chicas. Por el screen no se ve. Pero está lloviendo, oigan. Déjame darle su lápiz ahí. Mamá majando los plátanos con un vaso, pero yo tengo un majador, chicas. Yo nunca lo he aprendido. No, tú no necesitas aprender a eso todavía. ¿Tú me vas a ayudar desde ahí? Espérate, así no. Ok. Me gusta majarlo con esto, chicas. Porque es muy satisfactorio. ¿Muy qué, Leila? Ay, Dios mío, no me critiquen mi olla que está fea, pero me gusta. Me gusta hacer. Mire, esto no se va a botar. Majando plátano, chicas, para hacer. Para hacer un mangú. Ella no lo come. Esto sería para mí, Leila y Yendri. Vinimos del colegio. ¿Cuándo vinimos del colegio? Vinimos de ahorita de andar. Y ya se está haciendo de todo. Nosotras comimos ahorita, chicas. Yo. Y ya son las 6 de la tarde, como las 6 y 15 o las 6 y 20, no sé. ¿Cómo te fue el paseo? Cuéntale a papá. ¿Te gustó? Yo tengo videos y tengo. Yo no tengo más. Tengo videos que mandaron del colegio y tengo. ¿Cómo se llama? Fotos. Fotos tengo. De. Muchas fotos. Ella estaba muy seria. Sí, pero bájate el saludo a las chicas porque yo estoy grabando. Y ya es un saludo. Dile que cómo están. ¿Qué tú tienes? Te duele la garganta. ¿El qué? Bueno, eso hace como 2 meses que yo lo compré en un mes. Ah, eso lo encontré yo, guardado ahí en la cabeza. Y mira, por suerte que no lo cogimos anoche. ¿Por qué no lo cogimos anoche? Porque no encontramos los lugares para poner en el baño. Sí. Esto, chicas, miren. Llévate uno para el baño, ven. Que yo lo tenía guardado, que me lo habían traído. Toma. Pon uno en el baño. Y Rayán está ahí en el cuarto. Creo que está leyendo. Rayán, ¿qué es lo que tú haces? Ah, veo televisión. Y yo pensaba que tú estabas haciendo algo. Pues sí, Leila tenía un paseo hoy para el teatro. Y me lo pensé mucho, chicas, para dejarla ir. Mucho. No la quería dejar ir, de verdad que no. Me da temor. Porque pasan cosas y me da temor. Pero yo dije, Yendri tampoco estaba contento con eso. Déjeme saludarla. Espérense. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten, chicas? Yo ando con mi camiseta, mira, aquí de estar en la casa. Y cómoda. Ustedes saben, como cuando ustedes están en su casa haciendo cena, así yo ando por aquí. Bueno, yo no le había vuelto a grabar. Espérense. Y eso está, ya está bien. Yo no le volví a grabar. No, le hablé, que hablé como un radio. Hablé muchísimo, pero era necesario. Y esos comentarios de la señora, yo no lo he encontrado. No lo he encontrado. Bueno, yo me vieron que yo le eché un poquito de agua así, porque esa es la misma agua de los plátanos. Miren, la misma agua de los plátanos. Yo... Y últimamente dejo un poco así, porque hubo un día que me quedó muy seco y ya yo le había botado toda el agua, chicas. Toda el agua se la había botado.
freidora se me dañó porque Jenny lo fue a limpiar. Y por limpiarla tanto, chicas, se dañó. No. Yo la desaimé, pero no la pude volver a armar. Exacto, exacto. Para limpiarla la desarmaste. ¿Con qué hago? Esto lo voy a poner en un sartén sin nada de aceite, chicas, porque eso tiene su propia grasa. Miren, chicas, cómo se pone eso. Miren toda la grasa que eso bota. Lo voy a voltear y ya eso está. Y miren esto aquí. Aquí voy a freír los huevos. Miren lo que yo hago. Aquí hay dos juntos. Casi me quemo. Me saltó aceite. Entonces, ahora yo le bajo el fuego. Miren, lo tapé, le bajé el fuego. Y no lo tengo que hacer bañado en aceite, como digo yo. Ah, no, pero ya esto está. Esto nada más le gusta a Rayán así. Y aquí tengo el amigo aguacate. Sí. Y voy a seguir friendo huevos. Yo también quiero uno. Y a Rayán le hago dos ahora. A Leila también uno. Y así. Bueno, buen provecho, chicas. Si ustedes van a comer. Chicas, mire, sí me quemé ahorita. Yo me asusté, fue. Y dejé de grabar. Yo no escuché un grito, mire, yo... Sí, yo lo corté. Porque yo me asusté. Casi no se ve, pero eso pica. Yo no sé por qué que eso pica tanto. Hacía años que yo no me quemaba. Voy a poner una crema que quedó de cuando Ryan estaba malito el otro día. Con el limpético. Esa cremita me voy a poner. Ya. Eso le pasa a toda la ama de casa, yo creo. Sí, alguna vez en su vida.